Con el propósito de inaugurar las recientemente acondicionadas oficinas de Catastro Municipal, este viernes, autoridades locales encabezadas por Edgar Castillo Martínez, presidente municipal constitucional de Jilotepec, se dieron cita en el patio de la presidencia municipal. Acompañado por Ismael Ordóñez Hernández, representante del Gobierno del Estado de México, Abel Huitrón de Velasco, subdirector de Asistencia Técnica y Financiera de Banobras, Víctor Manuel Jaramillo Dávila, director de Catastro del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, IGESEM, Mónica Báez Jáuregui, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Castillo Martínez informó que además de un espacio más digno, la oficina de Catastro ahora cuenta con tecnología satelital, lo que le ha permitido tener un mapa del territorio mucho más preciso y con ello incrementar la recaudación por concepto de pago de impuesto predial en un 36.39%. Más adelante, se informó a través de una producción videográfica que el costo de esta modernización fue de un poco más de 2 millones de pesos, de los cuales Banobras aportó el 45% y el resto fue pagado por el gobierno municipal. Pero al incrementar el cobro del predial, el ayuntamiento se hace acreedor al incremento en las participaciones que recibe mensualmente. Al expresar su mensaje, el titular del Ejecutivo Municipal manifestó su satisfacción porque a poco menos de un año y medio de trabajo, la administración que preside ha recibido varios reconocimientos, como el de Agenda desde lo local, en el que se obtuvo el cuarto lugar, así como el reconocimiento a la presidencia como uno de los mejores gobiernos municipales a nivel nacional, y abundó. Porque este programa de modernización le costó al ayuntamiento un aproximado de 2 millones cachito de pesos, que lo que se empleó para todo esto, y el día de hoy yo creo que nos va a anunciar, porque nos regresan, el beneficio es que nos regresan parte de ese dinero. El día de hoy el premio es prácticamente 1 millón de pesos, que para nosotros es muy, muy importante. Al hacer uso de la palabra, Abel Huitrón de Velasco expresó su felicitación a la actual administración por emprender una modernización de esta índole, pues dijo que de los 125 municipios que conforman el Estado de México, solo 5 han logrado este propósito, y añadió: eso habla del liderazgo, del profesionalismo y de la dedicación que tiene su presidente municipal para sacar adelante este tipo de programas que son para beneficio de Jilotepec y que, como él muy bien lo mencionaba, pues no nada más tiene un beneficio en que hay mayor recaudación y estos nuevos recursos les van a poder permitir hacer más obras o atender las necesidades que tenga el municipio. Al término del acto oficial, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones rehabilitadas para, al final, tomarse la fotografía oficial de este acontecimiento.